Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta María Soledad Vela. Gracias, compañera presidenta. Cuando hablamos del mar y sus recursos, me es inevitable escuchar a Serrat cantándole y oír las olas golpeando el malecón de la bella bahía de Caracas. Recientes investigaciones indican que el atún, un pez pelágico migratorio, junto a otras 24 especies de peces, ha estado en nuestra dieta más de lo que creíamos. Al parecer, lleva alimentando a los seres humanos al menos 42.000 años. Esto indica que la pesca ha sido un recurso importante en la evolución de los seres humanos y también los recursos marinos. Sin embargo de esto, el atún y muchos de los otros recursos están pasando por graves problemas de sobreexplotación, especialmente en alta mar, que es lo que comúnmente se conoce como aguas internacionales, en donde la legislación de los países no tiene jurisdicción. Estar consciente de que los recursos pesqueros, una importante fuente no solo de alimentos, sino también de recursos económicos en el Ecuador, nos obliga a pensar en estrategias que permitan una adecuada administración. Pero por sobre todo a entender que para lograr que todos los recursos pesqueros de alta mar tengan las condiciones adecuadas que permitan que sus ciclos naturales y la capacidad de resiliencia no se vea alterada, es necesario trabajar en conjunto con la mayor cantidad de países. El Ecuador como Estado ya ha empezado esta tarea, ha aprobado la CONVEMAR, la cual no se encuentra en ningún conflicto con la convención que ahora estamos analizando, sino por el contrario, está en relación. Constitucionalmente, además, tenemos el mandato de velar por la garantía del ejercicio de los derechos de la naturaleza y parte del desarrollo de este derecho está en crear las condiciones materiales y formales para que así se lleve a cabo y entre esto está el crear la legislación necesaria. Sobre esta convención, el Ecuador ha realizado ya grandes esfuerzos por promover la adopción de este instrumento internacional y es así que el MAGAP en el año 2013 participó en Nueva Zelanda con la Subsecretaría de Pesca junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvieron presentes en la primera reunión de la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur en el cual se trataron los detalles y beneficios de esta convención. Una buena razón, entre otras, para votar hoy favorablemente es que esta convención toma en cuenta el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de la FAO. El mismo que trata que los estados actúen como rectores de puerto con medidas preventivas y disuasivas, las mismas que se aplicarían de manera coordinada en toda la región. Hay que resaltar que los principios se centran en la conservación y ordenación de los recursos pesqueros, reconociendo la necesidad de explotar la pesca de manera sostenible, tomando en cuenta las relaciones de la especie objetivo de la pesca con otras especies. Y en esto el Ecuador es pionero de este tipo de temas, ya que desde hace varios años, como ya apuntaba Verónica Rodríguez, el Ecuador es miembro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en donde también se realizan esfuerzos de investigación. Esta convención determina que todas las medidas de conservación y protección deben tener los mismos estándares para que no hayan países que tengan medidas blandas y que puedan aprovechar en ventaja la explotación de las especies. Como norma general, esta convención intentará que todas las decisiones que tome la Comisión sean adoptadas por consenso. Y para finalizar, este instrumento desarrolla los principios de protección contra la competencia en desigualdad de condiciones, ya que se garantiza que los estados no se vean afectados por las mejores tecnologías para la pesca de otros estados, lo que crea una protección destinada directamente a la protección de los recursos bióticos y al uso de los mismos.
Estoy convencida que al aprobar hoy esta convención estaremos dando un paso más para lograr un desarrollo que logre que la vida marina en todas sus formas no se vea afectada en su capacidad de seguir siendo parte del mar que nos maravilla y alimenta. Muchas gracias.